A pesar de su récord criminal, Emilio Tapia no solamente gozaba de libertad, sino que participaba en contratos públicos como el de Centros Poblados, por el que compareció esta semana. El juez lo frenó, le dijo que él no era nadie para escoger su sitio de reclusión. Víctor Ballestas. Mónica, otra vez con su indumentaria de enfermo grave, el delincuente fue al juzgado y pidió que lo recluyeran en un club de Barranquilla, de cuyas comodidades ya goza un ex senador. Pero el juez le dijo que el IMPEC no es una cadena de hoteles y que debía esperar su juicio en La Picota. Pese a que Emilio Tapia, hombre de mala reputación por su participación en el gran robo a los dineros públicos de Bogotá en 2010, corrió con suerte en el curso de ese proceso, pues logró que la fiscalía le concediera cuestionados principios de oportunidad y beneficios de casa o club por cárcel, este sujeto reincidió, según los primeros indicios, en actos de corrupción, esta vez como partícipe del contrato por $1 billón para instalar 7.000 centros de internet en zonas rurales del país, el mismo que condujo a la caída de la ministra Abudini. Ordenar su internamiento en un establecimiento militar y policial no es procedente. Esta madrugada Tapia fue trasladado desde una URI en Barranquilla hasta la cárcel La Picota de Bogotá, aunque antes este hábil evasor de las leyes había hecho un nuevo intento para quedarse en esa ciudad y escoger otro club para pasar su tiempo de detención. Eso no es lo mío. Mediante su apoderado, Alejandro Sánchez, Tapia solicitó ser trasladado a una guarnición militar en Malambo, Atlántico, por motivos de residencia y alegando presuntos problemas de seguridad. Pero esta vez, el juez no solo rechazó su petición, sino que lo regañó. A manera de hotel, entonces tenemos una cadena de hoteles, entonces mándeme para Barranquilla. No, ya en Barranquilla no, mejor en Bogotá. No, en Bogotá no, entonces mejor en Cómbita, porque hace más frío, ¿no? Hace 11 años, Tapia fue recluido en la cárcel de alta seguridad de Cúmbita y posteriormente fue condenado a 17 años de prisión. Pero mediante un principio de oportunidad que consiguió delatando a algunos de sus cómplices, entre los cuales no estaban los más importantes, logró rebajar su pena a 7 años. Por un tiempo, estuvo en La Picota, en donde se hizo famoso porque se le permitía hacer fiestas con ingreso de conjuntos vallenatos para amenizarle el rato a sus amigos. Acuerdo privado que se hizo en la administración anterior. No obstante sus privilegios, en abril de 2016 fue trasladado al Batallón de Ingenieros número 2 del Ejército en Malambo, que cuenta con unas instalaciones de lujo. Según se supo entonces, el condenado consiguió lo que quería por presiones políticas y judiciales de alto nivel. Están hablando de cosas inciertas. 2 años después, obtuvo la detención domiciliaria, pero cámaras de diversos testigos lo grabaron asistiendo a ferias y fiestas. Ese no es mi sector. Hoy Tapia insiste en su estrategia. Según se ha filtrado, volverá a solicitar nuevos principios de oportunidad. Pronto se sabrá si lo volverá a lograr.